El matí de Catalunya Ràdio. Ana Torroja, bon dia, buenos días. Buenos días, bon dia. Palau de la Música vol dir una proximitat i una intimitat amb la gent molt gran. Sí. Moltes ganes de compartir amb tu unes cançons que coneixem. Ahí estamos. Ya lo he hecho a veces, o sea, otras veces en el Palau de la Música, y además el entorno es maravilloso. Sí. Pero con esta gira quería hacerlo en teatros por dos razones. Una, para adaptarme a las circunstancias económicas del país. ¿Quién dios? Que a todos nos influyen. Y ¿no tienes acciones de Repsol? No. Bé. No. No. Pero es verdad que, bueno, cuando llevas un espectáculo grande cuesta más dinero y bueno, estamos como estamos y la gente no lo tiene. Y luego por la proximidad, me apetecía mucho estar cerca de la gente, casi como cantarle las canciones al oído, ¿no? Uh-huh. A banda de todo eso, ya un... ¿Ya cosa... me vas a hacer la pregunta del sí, millón? Sí, vuélveme Cano. Yo siempre lo digo con el condicional, o sea, se ha estado hablando, no voy a decir que no, se ha estado hablando... pero bueno, hay muchas cosas que encajar, que no lo están todavía, y de ser, sería el año que viene. Pero claro, ya la gente, vuelve ya, cuando dices esto, dices, ya vuelve. No, yo no aseguro nada. De yo ser. Digo, de ser, que tenemos ganas, eso sí, te voy a decir que hombre, no. Pues ya estamos más cerquita. Pues sería... para el año que viene. Es decir, cada momento, todo eso, ya lo tenemos amb esta gira de Soy. Claro, es que Soy significa, entre otras cosas, eso, la banda sonora de mi vida, profesionalmente hablando, ¿no? Que, y también vitalmente hablando, que es, pues, canciones de Mecano, canciones de Ana Torroja. Y Soy es una fiesta porque es un conjunto de éxitos. O sea, todos mis singles, que son unos cuantos ya, sí. Y un montón de canciones de Mecano, no puedo poner todas, o sea, de cuando cantaba en Mecano, porque si no, no acabamos. Y además habrá que dejar alguna por si... El año que viene. Hi ha versions diferents, ja que l'ambient és més càlid, els ritmes varien una mica. Com és aquesta gira? Sí, es más directa, más rockería, porque, bueno, también he reducido el staff y entonces... O sea, que en vez de un piano, en vez de dos pianos hay uno. De hecho, no hay piano. Ah, no hay piano. No hay piano. O sea, esos teclados que nos tocaban, no. No hay piano, cosa extraña, ni llevo bailarinas ni coros. Sí. Llevo tres músicos, bajista, guitarrista y batería, que hacen los coros y queda genial. Molt apropet, sí. M'agradaria que féssim també una mirada enrere. ¿Erais conscientes de lo que estabais generando cuando Mecano empezó su andadura? Sí, lo que pasa es que cuando estás dentro, cuando no tienes perspectiva, no lo valoras tanto. Realmente cuando parabas, a lo mejor en alguno de los momentos que descansamos y uno se iba afuera, te dabas cuenta de la importancia y cuando tus letras las estudian para clases de español fuera, no sé, es... En eso tenías una ventaja, si un día te olvidabas solo tenías que poner el micrófono al público. Total. Pero hay un día decidís, oye, Mecano va a parar. Bueno, realmente fue una decisión unilateral, o sea, fue una decisión de uno de José realmente que no quería seguir por sus razones personales. Sí, sí. Y al final, bueno, pues si uno no quiere, pues los otros dos tenían que aceptarlo, ¿no? Uh-huh. Y pero digo, yo soy muy poco nostálgica. Yo vivo el día a día cada vez más intensamente. No, y no has parado en este tiempo. Y no he parado y sigo cantando las canciones, con lo cual yo no las echo de menos. Y la gente que viene a los conciertos tampoco, porque las están disfrutando conmigo. ¿Cómo era eso de decir, bueno, vamos a salir aquí fuera y resulta que nos espera, pues eso, el Palau Sant Jordi, nos espera... Sí, bueno, era impresionante. No sé, te decías, qué responsabilidad, ¿no? Manejar tanta gente, o sea, si lo haces bien puedes conseguir algo maravilloso, pero como... Tú hacías coreografías con el público, prácticamente, movías un brazo y todos movíamos el brazo. Ahí está, pero esa sensación de poder que se te puede crear en un momento dado, la tienes que utilizar bien. Claro. Si no, mala cosa. Desde Luke Skywalker, que lo hemos aprendido, sí, Ana sí. Torroja. Vindrem al Palau de la Música, es el día 10 de maig. No lo perdáis, que de verdad es muy especial. Y tenerte así cerquita y tal es una cosa que no sé si el año que viene vamos a poderlo hacer. O sea, que de momento vamos a disfrutar de esto. Mira, mi manager, que es la persona más crítica, que además tiene que serlo, sí.
me dice, es de lo más bonito que he visto en mucho tiempo. Un petó molt fort. Igualmente. Et vindrem a veure a la televisió amb aquest número 1 que ho esteu disfrutant i que a més a més està funcionant molt bé, sí. També a Catalunya, uh-huh. I a l'escenari, com sempre, esperant disfrutar-te aquest any i el que ve. Ok. Hasta siempre. ¿Cómo se dice hasta siempre? Aquí es de fins aviat. Aquí es de fins aviat. O fins demà, pràcticament. Fins demà, fins aviat. Que vagi molt bé, Anna. Un beso grande. Chao. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.